ahí lo tienen, más de 70 personas se han dado cita esta misma mañana en la Plaza de la Constitución. Se trata de profesionales de la belleza y la estética que reivindican ser actividad esencial. Aseguran que están en una situación crítica después de haber tenido que cerrar durante algo más de 10 días, recuerdan ustedes, a principios del mes de febrero, cuando se cerró toda actividad no esencial. Se preguntan cómo es posible que las peluquerías, que están en el mismo epígrafe, si se consideren esenciales, y este tipo de centros, de salones de belleza, de estética, no lo sean, cuando ofrecen servicios como tema de seguimiento, de acné, de manchas, de masajes, de drenaje linfático, a personas incluso que están en tratamiento de quimioterapia. Y no entienden por qué esa discriminación. Además, también consideran que no es justo que en otras comunidades como Madrid, Cataluña, con la Comunidad Valenciana, se considere una actividad esencial y en Andalucía no sea así. Han pedido que puedan hablar, que puedan explicarse con las autoridades, en este caso, pues de la Junta de Andalucía, que es quien pone esto en el BOJA, pero no han tenido respuesta. Esperan, eso sí, que este miércoles o mañana el comité de alertas abra un poco la veda, porque ellas son un sector muy seguro, que ya antes de la pandemia pues tenían todas las medidas de higiene, de seguridad, porque estamos hablando pues sin duda de una profesión que ellas mismas tienen que protegerse, no solo por el COVID, sino por otras muchas infecciones que pueda haber de la piel, etcétera. Además, también digo ellas porque se trata de un sector en el que son mayoritariamente mujeres autónomas, que en muchos casos son el único sustento que hay en sus hogares. Comentaban esta misma mañana que si la situación sigue así, este año 2021 puede acabar con más de 2.800 centros de belleza cerrados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Código 84. Ya saben que desde aquí nos ocupamos, como siempre, de todo lo que tiene que ver con el comercio, con la empresa, el emprendimiento, la formación, el empleo o la economía. Hoy pues hemos comenzado con esta imagen. No es la primera vez que en este programa nos hacemos eco de la problemática que tienen este sector de la belleza, de la estética y sobre todo pues después de que no se les considerase como actividad esencial. Ahora mismo están abiertos hasta las 6 de la tarde, eso sí queremos remarcarlo, pero cada día que no han podido abrir sus puertas pues supone un perjuicio económico muy grave para este sector, que piden en definitiva ser un sector esencial. Además, se unen también al sector de la peluquería y piden también esa rebaja del IVA del 21% al 10%. Desde aquí todo nuestro apoyo para el sector. Tenemos ya al otro lado a Daniel Quijada, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga y Melilla. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Queremos hablar con Daniel. Buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte y de escucharte. Porque, igualmente, bueno, pues sin duda este año 2020 y estamos viendo que el inicio también de este 2021 pues está siendo, pues en cuanto a trámites administrativos se refiere, pues un año un poco caótico, ¿no? Y sin duda el papel de los gestores administrativos ha sido clave, ¿no?, en esta pandemia. La verdad que sí, por desgracia hemos sido o no hemos considerado en una parte, no la sanitaria, que obviamente ahí tenemos que dejar y alabar todo el apoyo a los médicos, enfermeros, personal sanitario, que han dado el callo y no más que demostrar nuestro apoyo hacia todos ellos, pero en la parte administrativa, que también se ha sufrido mucho desde el confinamiento hasta la fecha de hoy, seguimos. Pues es verdad que nos consideramos, creemos que hemos sido esencial para muchas empresas y al final para muchas familias, pues a la hora de ayudar, de solicitar los ERTE en su momento, de reclamar los ERTE cuando no funcionaba el sistema o cuando en algunos casos alguna familia, alguna empresa se han perdido expedientes o ha habido algún tipo de retraso. Después, posteriormente, pues bueno, con la declaración de la renta del año pasado, al igual que puede pasar este año. Entonces, bueno, nos consideramos que en cierta medida, no obviamente la sanitaria, como decía antes, sino en la parte administrativa, pues hemos ejercido de cierta actividad esencial en el apoyo y ayuda a todo el empresario y ciudadanía que se ha acercado a nuestro despacho a pedir esa colaboración.
Tanto es así, Daniel, que incluso habéis tenido una audiencia con Felipe VI, con su majestad, el rey de España, ¿no? para trasladarle, ¿no?, los puntos o los puntos que Correcto. entendíais que eran necesarios, ¿no?, llevar a la práctica. Correcto. El pasado 2 de febrero nos atendieron una audiencia real. Había habido ya un acercamiento con él desde el Consejo General en el pleno confinamiento, donde se le había explicado nuestras funciones y las actividades esenciales que estábamos realizando en favor de que la administración funcionara y después, por otro lado, la actividad que se mantenía funcionando, pues no perdiera esa dinámica. Y bueno, se mostró muy interesado en qué es lo que habíamos hecho, que habíamos ayudado en el día a día, tanto nuestro como fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, que son nuestro sector al que habitualmente nos dirigimos. Y después también les presentamos pues las 25 propuestas para superar la crisis que desde el propio Consejo General se le ha trasladado al Gobierno y que se ha presentado en los medios de comunicación, entre las que, entre otras medidas, pues se plantea pues desde una auditoría a la Administración en su parte no telemática, en su obligación que hemos tenido ahora todos de teletrabajo, que los funcionarios lo hacen dentro de sus medidas y sus posibilidades, las administraciones saca pecho, pero es verdad que no tienen las medidas, los medios ni la organización en muchos casos para poder dar ese servicio que en muchos casos están exigiendo, siguen exigiendo a los ciudadanos y que ellos, o administración, no funcionarios, pero sí la administración en general, pues no está dando el callo, no tiene el nivel suficiente ahora mismo para poder atenderlo. Bueno, estamos viendo ya imágenes, bueno, pues de muchos comercios en algunos de estos momentos en los que los no esenciales, digamos, pues han mantenido sus puertas cerradas. Imagino que sabemos, bueno, la renta empieza la campaña el 7 de abril, creo, pero 7 de ya abril, correcto. estos meses son de mucha actividad, sobre todo para los autónomos, ¿no? Bueno, sí, sobre todo para los autónomos, pero también, bueno, ahora estamos terminando el 347, que es el modelo del año respecto del año pasado de las operaciones de más de 3.000 euros, pero es verdad que preparando la campaña de renta y toda la documentación del año pasado, pero sobre todo hay que tener este año en mente que todo aquel que haya tenido dos pagadores, todo el que haya estado en un ERTE, todo el que haya tenido algún tipo de ayuda, todo el que haya tenido haya solicitado y le hayan concedido el ingreso mínimo vital, está obligado a presentar renta. ¿Qué va a poder pasar este año, sobre todo con el tema de los ERTE? Que cuando estás acogido a un ERTE, cuando estás cobrando por parte del ERTE, esos pagos no tienen retención. Entonces, todas aquellas rentas que en muchos casos, con un solo pagador, que es la empresa que está obligada a retener, al contribuyente le salía a devolver, puede pasar que este año le salga al contribuyente a pagar. Entonces, es verdad que a muchas familias que a lo mejor no tienen esa dinámica de tener que pagar porque siempre me sale a devolver en función de la situación económica, pues ahora se encuentren con otra piedrecita más en el camino, que es que además en renta tendrán que pagar. Esto estamos hablando con que para muchas familias tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa declaración, porque estamos hablando de gente que a lo mejor nunca la ha hecho, ¿no? Gente que nunca la ha hecho porque no cumplía los límites de sobrepasar los ingresos anuales porque solo tenía un pagador. Este año simplemente tener su empresa y además el ERTE ya se consideran dos pagadores y además es la dinámica que, como siempre, la empresa estamos obligados a retener para hacer ese ingreso a cuenta del contribuyente en Hacienda. En los ERTE no se hace esa retención. Entonces nos podemos encontrar con dos situaciones. Primero, la obligación de tener que hacer la renta y después, ¿qué puede pasar? La obligación de tener que pagar, que eso va a ser una concienciación que vamos a tener que hacer con muchas familias que no piensan en eso. Hay muchas familias, por sus circunstancias o por las retenciones que generan a lo largo del año, que siempre cuentan con ese importe de devolución de renta pues para pagar determinadas cosas, en otros años pues para un pequeño viaje o para determinado poquete que a lo mejor hay que tapar o que contaban con ese ingreso adicional. Y este año puede que no pase eso. Entonces, esa era también una de las medidas que estaban propuestas. Pues bueno, valorar cómo se podía atender eso o exonerar la obligación de presentación de renta a determinados tipos de perfiles que otros años no han tenido obligación de hacer. ¿Y sobre esto ha habido alguna respuesta? Que yo sepa, todavía hasta nada, la fecha ¿no? No. Porque además, no, una de las cosas que sí puede pasar es que ese tipo de perfiles que estamos hablando, que este año tendrían obligación, no presenten la renta y se encuentren con un requerimiento de Hacienda y con una sanción por no haber presentado la renta a posteriori fuera ya de plazo.
Entonces, ya no solo tendrán que presentar la renta, sino que además tendrán que pagar la sanción por no presentar la renta en el periodo correspondiente. Entonces, va a generar un trauma administrativo innecesario y además muy costoso, tanto para la administración como para el contribuyente, que en muchos casos la rentabilidad que se pueda obtener no va a justificar el coste que conlleva. Ya. Hemos escuchado también esto del mostrador virtual de Hacienda. ¿Esto qué es? Bueno, el mostrador virtual lo presentó Hacienda ahora la semana pasada, hace 2 semanas, y lo que trasladan es que van a poner a 300 funcionarios para atender virtualmente, de forma telefónica inicialmente, a pequeños empresarios y autónomos. Entonces, no entendemos mucho el hecho de, a ver, no entendemos, no el hecho de ayudar, que eso siempre está muy bien, que es verdad que la ayuda por parte de la administración siempre nos viene muy bien, pero en muchos empresarios y autónomos no entienden cómo me van a atender de forma virtual cuando a lo mejor de forma presencial no te pueden atender, no hay cita, no saben cómo solucionar el problema. Y hay muchas circunstancias que telefónicamente, por mucho que la intentes explicar, a no ser que lleves una documentación, la puedas explicar, la puedas tratar, puedas matizar todos los detalles de las circunstancias, telefónicamente todos sabemos que no es lo mismo. Al igual que, por ejemplo, hoy estamos haciendo esta entrada en directo vía Zoom, sabemos, pues, al menos yo estoy convencido y creo que tú también, Marta, que no es lo mismo que si estuviéramos los dos en el plató, pues es mucho más fácil, hay una interlocución muy superior y de hecho se pueden explicar muchos matices que aunque nos apoyemos de los medios telemáticos, no es igual. Entonces, sí es verdad que todo apoyo y toda ayuda viene muy bien, pero es verdad que no deja de ser un sistema adicional a todos los parches, a muchos de los parches que está poniendo la administración en la atención telemática, virtual o teleasistencia. ¿Habéis notado que ha aumentado el número de personas que acuden a los gestores administrativos ahora con todo esto que está pasando? Sí, fundamentalmente por dos causas. Primero, por la falta de comunicación y de atención con la administración, porque no saben dónde acudir, con quién atender, si no se encuentra la administración cerrada o con un horario muy limitado, todo previo a petición y demás. Y después, porque en muchos casos la administración telemática está muy bien, pero tienes que saber manejarte o te puedes volver literalmente loco. Iba a decir majareta, pero bueno, sí. En el sentido que es verdad, Daniel, que hay muchas vueltas. Se te ha entendido perfectamente. Porque además, al final, pueden ser trámites muy fáciles o muy simples, pero si no sabes exactamente por dónde es, o por ejemplo esta mañana, Junta Andalucía, que también es tema telemático, pues estaba caído el sistema, o Hacienda Estatal para los modelos 05 para un tema de vehículos, se había caído el sistema. Hasta que no llega un compañero y empezamos a averiguar por qué el sistema no funciona, al final te estás pegando tú contra la pantalla porque piensas que lo estás haciendo mal. Nunca piensas que el sistema se haya caído, que puede pasar. Entonces, eso, cuando tú te sientas y te enfrentas tú solo contra la pantalla, es muy difícil de gestionar. Entiendo, por ejemplo, que la atención virtual que va a ejercer la agencia tributaria va en ese sentido, pero eso no deja de ser, al final, una atención telefónica para el trámite. Porque además no hay que olvidar que, al igual que pasa con las rentas que confecciona la agencia tributaria, al igual que esta ayuda telemática, el responsable de todo lo que se presente es el obligado tributario. Mientras que si se hace a través de un profesional, un gestor administrativo, se presupone una profesionalidad, que nosotros también internamente nos encargamos de mantener esa formación continua, constante y demás. Y aparte, si hay algún error o algún trastorno hacia el contribuyente, siempre y cuando sea responsabilidad del profesional, el profesional lo intenta arreglar, y si no, está la estructura colegial para intentar ayudar a solventar esa situación. Bueno, imagino que yo te pediría que lanzaras pues un mensaje a todas esas personas que se ven un poco inmersas, ¿no?, en este caos burocrático, ya sea pues un poco por lo que tú has dicho, porque se ven que tienen dos pagadores, o por el tema de que han tenido que tener trabajadores, en el caso de particulares, también personas autónomos, empresarios, pymes, que tienen trabajadores en ERTE, que no saben cómo tienen que hacerlo, que imagino que bueno, que ahí está el Colegio de Gestores, no, abierto a resolver todas las dudas, ¿no? Nosotros, abiertos a poder atender y a intentar ayudar a todo el que podamos, lo primero, y es una petición que trasladamos todos los años, en todos los periodos de renta hacemos el mismo hincapié, que no se presente el primer día la renta, pero no por no presentarla como en años anteriores para que llegue la devolución lo antes posible, sino simplemente, pues, volviendo a consejos de año anterior e incrementándolo,
primero a revisar toda la información fiscal que proviene de Hacienda, que se puede equivocar, es decir, Hacienda tiene mucha información nuestra, pero todo hay que corroborarlo porque al final los responsables somos nosotros, una vez que estemos, que confirmemos en su caso el borrador. Este año hay que comprobar fehacientemente que se tiene uno o varios pagadores, en caso de que tenga varios pagadores, confirmar si hay obligación de presentación de renta o no, salga en su caso a devolver o a pagar. Y fundamentalmente, si es posible no hacerlo la primera semana, las dos primeras semanas, ¿a efectos de qué? De comprobar las incidencias que van surgiendo, porque todos los años venimos detectando, y si la propia agencia tributaria va corrigiendo un poco sobre la marcha los errores que se van detectando en los primeros días del periodo de declaración de renta. Entonces, este año, pues bueno, entiendo que con más hincapié, en función de todo lo acontecido en el 2020, para desgracia de todos, pues tener un poco de paciencia y corroborar fehacientemente la información y no dar por veraz todo aquello que Hacienda dice que es correcto. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Daniel Quijada, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga y Melilla. Mucho ánimo, porque sé también que el trabajo de todos los gestores administrativos también ha sido inmenso durante todo este periodo y lo sigue siendo. O sea que gracias por la labor que estáis llevando a cabo y por ser ese nexo de unión imprescindible ahora más que nunca entre el ciudadano y la administración. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias igualmente y espero que la próxima vez sea en persona. Muy bien, hasta luego. Bueno, vamos a contarles que hemos conocido hoy los datos del paro y bueno, un poco al hilo de lo que estábamos hablando con el presidente del Colegio de Gestores, a cierre del mes de febrero hay más de 40.000 trabajadores en ERTE y además el paro ha subido en Málaga en 3.431 parados más en este mes de febrero. Uno de los sectores sin duda más castigados por el desempleo está siendo pues el sector servicios, turismo, hostelería, restauración. Precisamente esta misma mañana el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y de la Asociación de Hosteleros de Málaga, MAOS, Javier Frutos, ha reclamado a la Junta de Andalucía que se amplíe el toque de queda desde las 10 actuales, de las 10 horas de la noche, a las 11 y que también se permita la movilidad entre las provincias andaluzas y que otorgue ya ayudas directas al sector. En este sentido, la Junta de Andalucía ha ofrecido un plan de rescate, aunque de momento pues se está por ver en qué va a consistir, en qué, si está dotado de una cuantía económica y en qué va a consistir. Por su parte, el Gobierno central también anunció hace poco en el Congreso, el propio presidente Pedro Sánchez, un montante de 11.000 millones de euros en ayudas directas, pero tampoco se ha quedado muy claro cómo se va a desarrollar. En cualquier caso, hace falta que se ayude al sector porque lo están pasando realmente mal. Contarles que los hosteleros de Andalucía se manifestarán el 15 de marzo para reclamar que se amplíen sus horarios y también hasta la medianoche, hasta el toque de queda, y también esas ayudas directas, las dos patas fundamentales para salvar el sector. Pues en Código 84, también como siempre, muy pendientes de todas las novedades comerciales, nos hemos ido a ver el nuevo Moca a Autopremier. Allí hemos charlado con Pedro Narváez, que es el gerente de este concesionario oficial Opel en Málaga, Marbella, Mijas y Granada, para ver este nuevo Opel Moca. Él mismo nos lo cuenta, vamos a verlo. La primicia a nivel nacional, el nuevo Opel Moca, primicia, ya que este coche no lo recibiremos en las concesiones hasta finales de marzo en la versión térmica y primero de abril en la versión eléctrica. Por tanto, durante toda esta semana estamos disfrutando de su presencia. Un coche que nos llena de optimismo, de alegría y de ilusión, ya que es un cambio radical en la nueva dinámica y estética de Opel y creemos que el nuevo Moca nos va a dar muchas satisfacciones. Hemos tenido durante esta semana el Opel Moca coincidiendo también con unas acciones comerciales de la marca Opel potenciando la prueba dinámica y más concretamente la gran prueba LEP, donde todos aquellos malagueños que quieran pueden solicitar la prueba de cualquiera de nuestros vehículos de la gama eléctrica, nuestro Corsa eléctrico, Grandland híbrido, Zafira Life eléctrico y Vivaro eléctrico. Esa acción comercial la vamos a mantener durante todo el mes de marzo y también coincide esta semana con la Semana Pro Empresas, donde no tenemos más remedio que acordarnos de nuestros sufridos autónomos, pequeña, mediana empresa, que tanto están padeciendo pues, la gama Opel
la marca Opel se acuerda de ellos y durante esta semana tienen condiciones muy especiales para la compra, no solamente de vehículos comerciales, sino también de turismo, con condiciones de financiación realmente muy interesantes. Pues buen momento ahora para charlar con Guillermo Díaz, presidente de AUMAT, Asociación Unificada de Autónomos del Taxi, la asociación mayoritaria de taxistas de Málaga. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el sector? Imagino que un poco de capa caída, ¿no? Pues imagínate, un mes de febrero que acabamos de pasar, que ha sido para nosotros... Si ya febrero en tiempos normales ya era complicado, sí. Febrero esta vez ha sido peor, lo peor de lo peor, con el comercio, la hostelería, todo cerrado, lo hemos pasado francamente mal. Queríamos hablar con vosotros, ahora te preguntaremos también un poco por toda la situación del COVID, cómo lo estáis pasando, además recordar pues todo el trabajo que habéis hecho en los peores meses de la pandemia, del confinamiento, cuando vosotros pues estabais ahí, igual que otros muchos colectivos, ¿no? E incluso pues llevando, trayendo gente de hospitales, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero quiero, Guillermo, en primer lugar, que nos hable sobre este nuevo reglamento del taxi, que incluye algunas novedades como el precontrato a precio cerrado, el taxi compartido. Pues nada, es una noticia que la Junta de Andalucía, a la propuesta nuestra de la regulación de la VTC, es decir, control e inspección, que fue lo que la primera reunión que entablamos con ellos, terminó derivada en una modernización del taxi, una herramienta que es muy buena, porque siempre que vaya a regular por la Administración va a ser súper útil para el usuario, que pueda saber el precio cerrado. En el momento que lo solicita, siempre regulado pues, y pasado por la Administración. Y lo que nosotros veníamos a decir siempre a la Junta de Andalucía, que lo han vendido como la modernización, cuando el taxi en Málaga, gracias al turismo y todo, ya esta herramienta la utilizábamos. Es raro que alguien llegara al aeropuerto o a la estación de María Zambrano y si viene con un conocido o con alguien y van al mismo destino, es decir, si llegan a Vialia y van a Torremolinos o a Benalmádena, es raro que alguien no se monte, venimos del trabajo, nos deja primero a mí a Torremolinos y a mi compañera la deja en Benalmádena. Eso ya verdaderamente se venía haciendo. ¿Qué pasa? Que lo importante de todo es que va a ir regulado por la Administración para que encima, aparte de que se dé el precio cerrado, el cliente pueda saber en todo momento que se está dando un precio que no lo da el taxista ni nada, sino que lo elige el usuario y va protegido por la Administración. Entonces, ¿entendéis que se queda corta esta normativa? ¿Qué es lo que pedís vosotros? Nosotros desde primera hora es control e inspección de VTC. Claro. Eso de primera hora. ¿Por qué? Pues entendemos, igual que cualquier sector, el sector del transporte es muy grande, abarca mucho, autobuses, VTC, taxi, cada uno tiene su sitio, tiene su segmento, igual que el de medicina, médico, enfermero, farmacéutico, sanidad, pero cada uno tiene su sitio y en el transporte ocurre exactamente igual. Y lo que queremos es que esos parámetros queden definidos para lo que es cada uno. Cuéntanos, porque hemos escuchado algunas noticias o rumores de que ha habido muchas empresas de estas de coches con conductor que se han quitado de en medio, que como que han desaparecido del mapa. ¿Es eso verdad? ¿Porque sí. Estás en la calle todo el día? Sí, cuando empezó la pandemia, desde el primer momento, cualquier persona que haya estado y sepa qué es lo que ha ocurrido, el taxi ha estado en marzo cuando empezó todo, sí. No abandonamos las calles, seguimos al pie del cañón y a partir de ahí fue cuando estas empresas empezaron a desaparecer. Al tiempo, cuando empezó el Estado a dar ayuda, volvieron a salir y como yo digo, han estado ahí entre 6 y 7 meses desaparecidas. Pero a día de hoy observamos que hay más coches, pero menos empresas. Es decir, que hay muchas empresas que han desaparecido. Claro, esto pone un poco de manifiesto la importancia de que los consumidores, los ciudadanos, se den cuenta de que el taxi es un servicio público. Yo incido en esto un poco para poner en valor, ¿no?, el trabajo que hacéis, porque lo decíamos antes, nosotros que hemos estado en la calle también en los meses más duros de la pandemia, hemos visto cómo los taxis siempre habéis estado ahí, incluso dando un servicio que
que bueno, que para vosotros, pues hombre, no dejaba de ser también arriesgado porque luego tenéis que volver también a casa con vuestras familias, ¿no? Exacto. Desde primera hora nos concienciamos en que tenemos familia, nuestro medio de sobrevivir es salir a la calle y que haya gente, era súper importante. Es decir, el vernos como parecía el mes de marzo, ya casi a finales, que parecía una auténtica película de ciencia ficción, es decir, calle desierta, todo vacío, nadie. ¿Qué quedábamos? Quedábamos para llevar a pacientes al hospital, a alguien a la compra, a la farmacia, poco más. Es decir, vivimos de primera mano todo lo que ocurría y después con la solidaridad que siempre hemos estado acostumbrados a transmitir, es decir, colaborando con Cris Cáncer, con la Asociación Ana Prey, con Andrés Olivares, en todo lo que pudiéramos prestar servicio. Ahí estábamos nosotros para dar el callo y siempre de primera hora, por recomendaciones primero de la OMS, es decir, empezamos con las máquinas de ozono, a llevar guantes en el coche, a tener las mascarillas cuando era prácticamente imposible de conseguirlas. Intentamos conseguirlas, las traímos del País Vasco, de Granada, donde encontrábamos que podíamos tener alguna herramienta, allí que íbamos a por ellas e intentábamos detener, porque estamos en contacto directo con los usuarios y luego por protección de nuestras familiares. Sí, sin duda, pues es tener que dar el resto incluso de vuestro bolsillo, ¿no? Tener que pagar todos esos elementos para que, bueno, pues para higienizar el taxi más si cabe y luego esos elementos de protección también por si alguien, por lo que sea, viene sin mascarilla o lo que sea, porque hay que tener en cuenta que los que hemos estado en la calle todo el tiempo tenemos el recuerdo de haber estado en la calle sin mascarillas, que era cuando no era obligatorio, ¿no?, el uso de las mascarillas. Exacto, claro. Eso lo sabemos los que hemos estado en la calle durante el confinamiento, ¿no? Sí, te puedo decir perfectamente, porque me digo, yo soy un compañero más, aunque sea el presidente, soy un compañero más. He salido a la calle y de las mismas mascarillas que a lo mejor llevábamos dos o tres en el coche, cuando alguien se montaba y decía, por favor, voy al hospital, no tengo mascarilla, ¿dónde puedo? Y tú claro. Le ofrecías una de las mascarillas que llevaba y la gente, vamos, era como si le dieras oro. Le cambiaban la cara y tú decías, no me claro. lo puedo creer, lo que significa una mascarilla, y era real, era claro. real. Claro que sí. Oye, Guillermo, te quería preguntar, porque imagino que también la falta de tráfico, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? En el AVE, o sea, el caso de que no haya turistas tiene que ser para vosotros también un palo fuerte. Te puedes imaginar, somos 1.400 compañeros, estamos regulados hasta la saciedad para que nosotros no podamos, sobre todo, entrar en las paradas en Málaga, es decir, que no saturemos el tráfico, es decir, regularnos de manera de las 12 o 14 o 16 horas que estamos en la calle sea algo productiva para que no sean pérdidas. Es decir, si cada vez que salimos necesitamos mascarilla, ozono y todo, y lo hacemos a diario, los gastos se nos disparan porque todo sale de nuestro bolsillo. El ayuntamiento hizo un esfuerzo y sacó una partida para dar una ayuda, pero es una ayuda que simplemente nos cubriría lo que es la mampara, que se agradece, pero que claro, en este caso se nos viene corta porque nosotros, como te acabo de decir, salimos todos los días necesitamos productos, todos los días necesitamos mascarillas, guantes, y lo importante es que nosotros lo hacemos con gusto porque siempre hemos estado en la calle, siempre hemos estado dando el callo y la gente ha podido ver que hemos estado ahí. Oye, igual que hay, pues no sé, gente que se reinventa, vosotros, no sé si estáis haciendo algo, si os ocurre algo para poder seguir trabajando. Nosotros ahora mismo subsistir, lo que intentamos es llevar un trozo de pan a la casa, lo primero. Después reinventarnos, siempre hemos colaborado en la mesa de trabajo con Ayuntamiento, Diputación, con Costa del Sol, es decir, desde aquí, desde Málaga, se ha hecho todo lo posible para que no pedimos ayuda económica, porque no es necesaria como a cualquiera, pero sobre todo que nos den, que nos puedan permitir trabajar, que es lo que a nosotros nos dedicamos, a estar en la calle, a trabajar. Como tú bien has dicho antes, que el aeropuerto, que el puerto, la estación de tren, estación de autobuses,
no haya nada, hoteles cerrados, es decir, de una flota tan grande que cubría todo el turismo, que teníamos que prácticamente en los meses de verano doblar los coches y salir a trabajar porque faltaban coches, a como estamos ahora, estamos prácticamente un 30% de la flota trabajando, trabajamos un día cada tres y lo estamos pasando mal. Del turismo, pues lo que te acabo de decir, la ayuda económica nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque nos ayudan a que no falte un trozo de pan en nuestra casa, pero verdaderamente no llegamos a pagar la hipoteca, a pagar los impuestos. Sí, además, lo que hemos hablado, perdona que te interrumpa, lo que hemos hablado aquí a veces, que una cosa es una situación de 3, 4, 5, 6 meses y otra cosa es que cuánto tiempo llevamos ya así y encima que estamos viendo que esto con un brote, otro brote, hasta que no haya una vacunación masiva, no se puede uno confiar, porque estamos hablando de puerto, aeropuerto, de turistas, pero luego también hostelería cerrada, cultura cerrada, que son muchas cosas que hacían que los ciudadanos pues tomaran en el taxi, ¿no? Exacto, decía, a nosotros que el comercio y la hostelería esté cerrado, para nosotros es una pieza clave, que los horarios fueran más extensos, que ese dinero que tuvieran que invertir fuera en transmitir seguridad a la ciudadanía, en que pudieran flexibilizar el horario de comercio y de hostelería, sería para nosotros una herramienta para darnos trabajo. Yo no solo a nosotros, si le preguntas a la hostelería y al comercio, creo que diría lo mismo que te puedo estar contando yo. Pues Guillermo Díaz, presidente de AUMAT, Asociación Unificada de Autónomos del Taxi. Un abrazo muy fuerte para todos sí, los compañeros, para todo el sector. Te voy a dar una primicia antes de irme. Venga. También, la última, hoy mismo, esta mañana, el concejal Pepe de Río y el alcalde, ¿sí? ¿no? Después de varias reuniones que tuvimos desde noviembre, hemos tenido reuniones a ver cómo nos podían ayudar. Hemos conseguido que en las subvenciones de este año el taxi sea reconocido como parte del DECHE y tenemos una subvención concedida. Ha costado mucho trabajo pelearla, pero para que seáis los primeros en poder decirlo por aquí. La subvención del área de movilidad del ayuntamiento. Entonces, sí, ¿no? El área de movilidad del ayuntamiento, don Francisco de la Torre, con el concejal Pepe de Río, bueno, ha costado trabajo porque primero era una partida que creíamos que eso era insuficiente. Se queda corta, pero hay aprobado ahora mismo unos 420.000 euros para el sector. Muy bien, toda ayuda es poca, toda ayuda es poca. Exacto. Sin duda. Pues mucho ánimo, un abrazo Muchas muy gracias. Fuerte y desde aquí que los ciudadanos pues sepan que siempre habéis estado ahí, que lo tengan en cuenta también a la hora pues de tomar siempre la opción del taxi como un sitio seguro y un servicio público, que es lo que es. Un abrazo fuerte, sí. Guillermo. Muy bien, muchas gracias, Marta, un saludo. Gracias, hasta luego. Ahora. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos ahora viendo un vídeo de un reportaje que lleva por título Un billete de vuelta para los investigadores andaluces. Se trata de Ruth, Álvaro y Rosendo, que son tres jóvenes científicos con alta cualificación y brillante trayectoria que regresan a nuestra comunidad autónoma apoyados por transformación económica. Han desarrollado su carrera fuera de nuestras fronteras, pero ahora vuelven. Vamos a verlos. Pues mi nombre es Ruth Ornedo Ortega. Soy de Sevilla y tuve la gran oportunidad de hacer mi tesis doctoral en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Mi nombre es Rosendo García y hice mi doctorado aquí en la Facultad de Biología en el Departamento de Fisiología y el área en el que me dedico es Fisiología y Neurociencias. Mi nombre es Álvaro Plaza Reyes, soy de Puerto Real, en Cádiz, y me dedico a la investigación desde hace como 7 años. En la rama de medicina regenerativa. Que cuando salió la resolución y vi mi nombre en primera posición, pues lo primero que hice fue llorar, las cosas como son, y llamé directamente a mi jefa, antes que a mi madre, tengo que decirlo. Llamé a mi jefa antes que a mi madre y súper contenta, porque quiera o no quiera, sí es cierto que la mayoría de investigadores, por desgracia, tenemos que salir de España para poder volver. Pero cuando llevas más de 4 años fuera de tu país, es cierto que una noticia de este tipo pues te alegra la vida. O sea, es decir, ya vuelvo a casa, vuelvo con mi familia, vuelvo a mis amigos, vuelvo a trabajar en mi equipo. Y es la oportunidad eso de hacer lo que me gusta y lo que quiero en mi país y participar en el desarrollo del I+D, de mi comunidad, de mi región, y que ya está bien de hacerlo fuera, yo creo.
y pues es una oportunidad tremenda para mí y para muchísima gente que somos jóvenes en digamos en investigación, pues es una oportunidad enorme. Llevo 9 años viviendo en el extranjero, casi, como dije, entonces ya se hacía muy pesado, tenía muchas ganas de volver a España, sobre todo de volver a Andalucía, porque lo veía como algo casi súper difícil de conseguir. Entonces esta beca, desde el momento que supe que existía, ni me lo pensé, la solicité porque era como la mayor oportunidad que se me presentaba en este momento para volver a casa y encima haciendo lo que más me gusta. Luego encima tuve la súper suerte o gran suerte de encontrarme con el grupo de investigación del doctor Francisco Díaz Corrales. Abre una serie de posibilidades en cuanto a colaboraciones con Suecia y también a utilizar todos los conocimientos que he ido adquiriendo en estos últimos 7 años. Creo que es una muy buena oportunidad tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Pues bienvenidos a ese grupo de investigadores, de científicos capaces de realizar esas aportaciones a la I+D+I andaluza con ese presupuesto de más de 30 millones de euros que va a hacer que muchos de estos jóvenes vuelvan a nuestra tierra. Y vamos ahora también con otros jóvenes que también bueno, pues han revolucionado también el mercado audiovisual. Y es que muchas veces lo hemos dicho también que en la pandemia, pues lógicamente siempre cuando hay una crisis también hay una oportunidad. Y ellos han sabido verlo poniendo en marcha esta Movie Life Academy, que es una empresa surgida para profesionalizar el mercado audiovisual influencer. Enseguida se los presento, les tenemos ya por ahí. Ellos son Pablo Lao y Iago Miragaya, fundadores de Movie Life Academy. ¿Qué tal, chicos? Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Pablo Pole y él es Iago Miragaya. ¿Qué tal, Pablo y Iago? Bueno, gracias por estar ahí y contarme un poco, que yo he adelantado un poquito, pero ¿cuál es el principal objetivo de esta academia? Bueno, pues nuestro principal objetivo es reforzar o dar una formación a una nueva profesión que está surgiendo en los últimos años, que es el mercado audiovisual, y que desde hace unos años este trabajo era algo que solo podían acceder grandes productoras, gente que disponía de muchísimo capital, pero que poco a poco la barrera de entrada ha ido bajando y que a día de hoy gente de, bueno, chavales de 20 años pueden formarse y rápidamente acceder a un mercado laboral que cada día tiene más demanda. Y debido además justo a este año con toda la pandemia, cada vez se está consumiendo más contenido visual. Por lo tanto, es una gran oportunidad que se nos está brindando en una situación como la actual. Además, llama la atención, Pablo, que es una empresa que está radicada en Málaga, pero que es la primera, es muy novedoso, ¿no? Esto que estáis haciendo. Claro, hay que basarse en que nosotros lo que intentamos no es solo enseñar cómo se utiliza una cámara, sino cómo se trabaja de verdad, que te encuentras a la hora de salir a la calle, cómo tratar a clientes en diferentes sectores. Entonces, estamos acostumbrados a que se aprenda más la mera teoría que la práctica real. Nosotros trabajamos en el sector y sabemos qué está ocurriendo a día de hoy, no a nivel Málaga, sino a nivel nacional, incluso internacional. Entonces, lo que queremos es dar la información que realmente nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años trabajando en este sector y cómo hemos llegado también nuestra propia experiencia a lo que ahora mismo estamos, ¿no? Entonces, mucha gente, este proyecto viene de que mucha gente nos preguntaba, decía, joder, me gustaría saber cómo has aprendido, y realmente casi todos los conocimientos que hemos obtenido ha sido del trabajo diario y de estos años que hemos visto los fallos y errores que nos encontramos y cómo solucionarlos. Entonces, es algo novedoso porque esa información casi nadie la da. Entonces, es buen momento de que ahora en pandemia se pueda aprender estos conocimientos y enfrentarse al mercado laboral que cada vez está siendo más distinto y cada vez evoluciona a otro tipo de negocios y de empresas. Bueno, si me permitís un segundito, vamos a poner algunos de los anuncios que nos habéis enviado y luego sigo charlando con vosotros. Es muy breve, dura apenas un minuto, ¿vale? Genial. ¿Sientes que lo que estás haciendo ahora mismo
no es lo que deberías. Pero tampoco sabes cómo cambiarlo. Vas a la escuela, a tu trabajo. Sabes que no es lo que quieres. Ves a otra gente viajando, disfrutando de su trabajo, dedicados con pasión a lo que aman. Sabes que quieres estar así, sentirte así. ¿Y si quizás en este momento es en el que cambias todo? Haz que tu vida cuente. Haz que tu vida cuente, oye, me encanta. Además, el lema este de conviértete en filmmaker profesional, enfoca tu futuro, también me parece muy, muy chulo. Contarnos un poco en qué consiste ese paquete de formación. Bueno, pues lo que hemos querido conseguir es un curso online en el que, bueno, al final vas a poder formarte según el tiempo que dispongas. No, al ser clases pregrabadas, vas a poder verlo en cualquier momento. Y consiste en un curso online modular en el que, según el nivel que tengas, vas a poder encontrar información útil dada tu situación. Así que si ya has recibido otro tipo de formación audiovisual o no la has recibido nunca, vas a poder encontrar estas clases virtuales en las que vas a poder aprender todo lo que necesitas, desde grabar, edición, conseguir clientes, cómo tratar con ellos y todo esto que está relacionado con el mercado audiovisual. Estamos hablando de profesionalizar el mercado audiovisual influencer, pero esto yo creo que va más allá, porque es que ya esto es una realidad, ¿no? Todos ya, tanto a nivel personal como a nivel de una empresa, como a nivel de cualquier producto, es una realidad, ¿no? Que hay que saber manejar estas herramientas, ¿no? Claro, en base a todo esto ha crecido un montón. Yo llevo 8 años en el sector audiovisual y ha cambiado muchísimo. Antes estaba más relacionado un poco a la fotografía y poco a poco ya un cliente o de otro tipo de sector ya quiere un vídeo, ya quiere transmitir lo que tiene. Entonces el mercado influencer igual está cambiando, las plataformas están creciendo muchísimo. YouTube está siendo una plataforma muy consumida y para hacer este tipo de contenido necesitas a gente profesional que sepa cómo grabar, cómo editar, cómo transmitir eso a ese público, esos fans o ese cliente que vas a conseguir. Entonces, esto cada vez va a ir a más. Se está notando un montón que se está consumiendo un montón de internet y de imágenes y contenido. Entonces, creo que es momento de que ya la gente sepa cómo se puede hacer y cómo se puede realizar. Entonces, esa era un poco nuestra meta que queríamos conseguir, porque no lo estábamos viendo en ningún tipo de sitio, ni nosotros incluso lo hemos podido aprender de esta manera que lo hemos hecho. Entonces, lo hemos querido enfocar directo a aprender de verdad. Es un poco la meta de este proyecto. Solo hay que ver cómo medios de comunicación pues han tenido también que tirar mucho de vídeos propios de personas que estaban en el momento oportuno, en el día adecuado, para incorporar, ¿no?, esas imágenes a sus noticias, ¿no? Claro, o sea, lo estamos viendo continuamente, al igual que muchos artículos o muchas noticias que ocurren en la calle, que os pasará bastante a todos los medios, que ya la gente lo graba con el móvil y gracias a ese aporte que hace gente que a lo mejor no controla a nivel de grabación, ya te puede dar esa información y ayudar a transmitir noticias. Entonces, esto cada vez va a ir a más y es increíble y vamos muy rápido. Entonces, a nosotros nos encanta este mundo y si podemos lograr que la gente pueda aprender mucho más de lo que sabe, nosotros encantados, vaya, que es la meta como te estamos comentando. Oye, ya para finalizar, Pablo, Yago, para aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más esta academia, estos cursos de formación, ¿cómo que pueden hacer? ¿Cuánto tiempo tienen que invertir? No sé, preguntas que se harán. ¿Es muy caro hacer esto?
Bueno, pues nos podéis encontrar en movielifeacademy.com. Ahí vais a encontrar pues bastante información sobre lo que va el curso, y es aproximadamente, tiene una duración de 10 horas repartidas en unos 60 capítulos que además vamos actualizando cada mes. Además de todo esto, vas a tener material descargable y también una posibilidad de tener un grupo para hablar con nosotros y con los otros alumnos, y así pues todos retroalimentarnos. En cuanto al precio, lo hemos intentado ajustar lo más posible. Al final es una formación online, y desde una horquilla de entre 190 y 250 euros podemos encontrar el acceso al curso. Y además, si tienes alguna duda o no sabes si esto es para ti, tenemos disponible una clase gratuita para todo aquel que quiera probar y ver cómo damos las clases. Pues chicos, enhorabuena por esta iniciativa, que se trata, bueno, básicamente pues de profesionalizar, ¿no?, esa imagen, ese sector audiovisual que tan presente ha estado con nosotros y que lo sigue estando, ¿no?, durante toda esta crisis, ¿no?, durante toda esta pandemia. Un abrazo fuerte, Pablo Lao y Yago Miragaya, fundadores de Movie Life Academy. Un abrazo y mucha suerte. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Bueno, pues ya veis que aquí en Código 84 tratamos siempre también de llevaros los asuntos más novedosos, y que tenemos muchísima materia prima, muchos jóvenes emprendedores como estos chicos que han sabido ver en esta salida profesional, en este caso por todo el tema audiovisual, de cómo ha subido, ¿no?, tras esta crisis sanitaria y social que ha sido el COVID-19. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hasta luego.